Con el San Froilán a la vuelta de la esquina, cabe preguntarse si se debería blindar el recinto ferial ante la creciente amenaza yihadista. En la Junta Local de Seguridad de las Fiestas se acordó utilizar los vehículos policiales para impedir el acceso a lugares de aglomeración. Tanto de policía local como Policía Nacional e tamén a Autonómica se comprometeu en colaborar, a Garda Civil no mesmo senso, incluso os coches de bombeiros, podes utilizalos como obstáculo para impedir o acceso. Pero que opinan los lucenses? ¿Es Lugo unha ciudad segura? Pues últimamente non. Normalmente se ve segura, aquí non se entiende que haiga atentados. É unha ciudad moi segura. Iso que fai falta máis vigilancia. Aumentar algo sempre está ben.